Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días. Hola, doctor, buenos días. Sí, ya le escuchamos. Muy bien, gracias, gracias, Diana. Cuando tú me digas. Hola, hola, ¿me escuchan? Buenos días. Muy buenos días, queridos odontonautas. Les saluda su amiga Diana Montoya desde el Aula de Inteligencia Dental. El día de hoy con una interesante conferencia patrocinada por nuestros queridos amigos de Nobel Biocare. Es un gusto para mí presentarles al doctor Arturo San Vicente. Muy buenos días, doctor, bienvenido. Dejo a los odontonautas con usted. Mil gracias, Diana. Buenos días, nuevamente un gusto estar con ustedes. Pues bueno, hoy vamos a platicar un tema que es interesante. A mí, el personal, cuando me pidieron que diera esta plática, me llamó mucho la atención, porque es un tema que para cuando hacemos implantes damos por hecho. Entonces, cuando Antonio Corona, que es este amigo y es colaborador de Nobel, me dice, oye, ¿puedes dar una plática y en relación a una pregunta que salió en la plática anterior que dimos aquí con ustedes? Me decía, había una duda, que era, ¿qué prefería yo? Si cementado o atornillado. Y casualmente me llama la atención, digo, híjole, a estas alturas, en el 2021, pensar que si cementado o atornillado, se me hacía un poquito ilógico, porque damos por hecho que tenemos que atornillar. Siempre que podamos, vamos a atornillar. Y dije, bueno, vamos a fundamentarlo, vamos a ponernos a buscar algunos artículos que nos hablen acerca de si el cementado o el atornillado, ¿no? Entonces, mis conclusiones fueron bastante interesantes porque te das cuenta que a lo mejor hay algunos paradigmas respecto a uno o el otro. Entonces, vamos a ver en el transcurso de esta charla qué es lo que más nos conviene. Entonces, vamos a empezar. Bueno, cuando hablamos de cementado atornillado, nos recordamos los juegos de los 80s, cuando empezaban a salir los Legos, cuando teníamos los jueguitos estos de los mecanos. Entonces parecía que tenías que escoger entre uno y otro. Y cuando vemos el de la derecha, se ve más complicado. Muchas llaves, muchos tornillos, etc. Pero curiosamente también cuando cementamos, olvidamos que tenemos que atornillar un aditamento sobre el cual vamos a cementar algo. Entonces, de repente siempre esta duda, tengo que cementar, tengo que atornillar, ¿qué es lo que nos conviene? ¿Por qué vamos a hacerlo? Y bueno, muchas veces la decisión está en el mismo, o la, ¿cómo se dice? La elección no es que tenga que escoger entre uno y otro, la elección es lo que más conviene al paciente o la situación que estamos viviendo. Entonces, aquí literalmente el chango es el que tiene que decidir qué es lo que vamos a hacer, depende del caso, ¿no? Pero bueno, no vamos a adelantarnos un poquito de eso. Cuando les decía ahorita al principio, que empiezo a buscar literatura respecto a qué nos conviene un poquito más, si cementado o atornillado, y empezamos con el primer artículo. Es un artículo ya viejito, de hecho buscamos, nos vimos en lo más posterior, y nos dice que en un estudio donde se siguieron cada 6 meses a algunos pacientes que fueron 38 implantes, perdón, 38 pacientes, 221 implantes, fueron hasta un seguimiento de 15 años y cada 6 meses los veían. Algunos no se pudieron ver por lo lógico que pasa en 15 años, muchos pacientes no los vamos a volver a ver. Entonces, este estudio del doctor Joseph Nissen nos da algunos datos bastante relevantes, pero también es importante considerar en qué año se publica este artículo después de 15 años de seguimiento. Si tú le quitas 15 años, estás hablando que fue en 1996 cuando se empezó este estudio. Cuando leemos una literatura antigua, es importante ubicarnos en qué es lo que estaba sucediendo en aquel entonces. ¿Qué sucedía? Se usaban, bueno, vamos a ver las conclusiones primero del artículo. Decía que había mejores resultados con coronas cementadas respecto a las atornilladas, que había menor pérdida ósea y mejor respuesta tisular a nivel de la encía. Entonces, esto ya me está contradiciendo un poquito la lógica que tenemos.
¿Es mejor cementado o es mejor atornillado? ¿Y por qué me da estos resultados? Entonces aquí es cuando vamos a entender qué es lo que está pasando. En los 90s teníamos que estaba de moda usar los UCLAS, que son aditamentos completamente calcinables, y era lo que podíamos personalizar, y eso nos iba bastante bien. Eran piezas que prácticamente eran monolíticas, pero resulta que este es un caso propio. Yo estos implantes, todavía no ponía implantes, pero sí los rehabilité, y como yo aprendí a rehabilitar personalizando, y este era un caso muy complejo donde había divergencias en los implantes, había malposición tridimensional y no sabían considerar los tejidos blandos, pero para poder rehabilitar usamos calcinables. ¿Qué tienen los calcinables? Los calcinables fue un invento maravilloso porque podías hacer restauraciones más personalizadas. Este aditamento es de otra casa de implantes donde no tenían opciones para personalizar. En los 90s, el Procera en México estuvo haciendo también bastante boom, nos fue muy bien con eso. Y esto era algo que no teníamos cómo personalizar, era otra marca de implantes. Si se dan cuenta el provisional, quiero que vean mi cursor, sí se ve por ahí, ¿verdad? Ok, había unas patitas que esto abrochaba en la cámara interna del implante, en el provisional, y hasta ahí estamos bien. Vemos un hexágono de plástico. Y cuando nos vamos al definitivo, vean cómo se ven muchísimas burbujas. Y ese hexágono no se ve tan definido. Y esas patitas que tienen que abrochar han sido literalmente calcinadas. Esto era lo mejor que podíamos hacer. Ahora, entonces vamos a ese artículo del doctor Nissan. Hay mayor pérdida de fracaso, menor respuesta tisular. Y cuando regreso a mi anterior diapositiva, ok, vemos tejidos bastante lastimados. Vemos bastante filtración de placa intrauteriana, vemos un implante fracturado. Entendemos que estos aditamentos, al haberse calcinado, tuvieron mucho juego, hicieron un gap muy grande y eso permitía una entrada y salida de placa dentobacteriana o fluido bacteriano a la vez que favorecían desajustes. Este es el puente que estuvo ahí muchos años. Si podemos observar cómo se ven el trilóbulo se ve redondeado, había una conexión trilobular esperando dar algo de estabilidad y había una conexión rotacional esperando la estabilidad, pero vean, aquí se ve toda la filtración que existió por ese tiempo, está contaminado, literalmente está contaminado, vean cómo se ve pulido en las zonas que estuvo jugando donde fracturó ese implante. Cuando vemos un acercamiento, vemos que este colado efectivamente se reprodujo de una manera de baja calidad. Entonces, este es un inconveniente de los aditamentos calcinables. Son muy buenos porque podíamos personalizar, pero actualmente con los sistemas CAD-CAM tenemos mejores resultados. Ahora, vamos viendo un poquito más acerca de esto. Estas son conexiones, este es un Universal Base, que son los aditamentos que son como el caballo de batalla actualmente de Nobel Biocare, estamos usando muchísimo para muchas situaciones. Esto es un calcinable, sin calcinar. Aquí va un plástico que es el que se le da forma. Y aprovecho esta imagen, esto fue una prueba en boca, por eso está un poquito manchado. Ahí los aditamentos tenemos que respetar todo lo que va de aquí para abajo, hay que respetarlo y el pulido también. Este aditamento, cuando lo mandamos al laboratorio, lo pinzaron y aquí se nota cómo ha sido alterado. Tenemos que respetar eso. Pero bueno, vamos a comparar. Si se dan cuenta, cómo es más cuadradito, más uniforme, más simétrico comparado con esto. Vean todas las burbujas del colado. Vean lo que es un rotacional, vean cómo se ve todo dañado y vean un rotacional que no ha sido sometido a ninguna tensión, no ha estado en boca más que para una prueba. Es muy distinto esto a esto. Y esto obviamente es muy distinto. Vean cómo se ve en el círculo interno, cómo se ve todo un desajuste ocasionado por ese aditamento calcinable. Entonces, aquí vamos entendiendo un poquito el estudio del doctor Nissan de 15 años, que fue en los 90, donde estuvieron usando aditamentos calcinables que tenían un gran desajuste, que eran monolíticos. Otra cosa que estaba pasando, la porcelana
en el área de la chimenea terminaba fracturándose por cuestiones estructurales. Entonces, aquí contradecimos un poquito. A ellos les fue mejor con cementados que con atornillados. Vamos a ver. Esto es un tornillo que no se ha sometido a estrés. Este es el tornillo de este puente que estuvo por varios años en ese puente con aditamentos calcinables. Si se dan cuenta cómo se deformó la cabeza, esto parece las alcayatas con las que clavan las carpas de circo. Si se acuerdan cuando, antes de la pandemia, cuando íbamos a los circos, veíamos las alcayatas de las carpas de circo, todas golpeadas de los martillazos, y esto pareciera uno de esos aditamentos. Se ven las rayas de la fricción que estuvo siendo sometido, y este es un tornillo fracturado que puede ser una consecuencia de eso. Entonces, ¿quién va ganando ahorita? Van ganando las restauraciones cementadas. ¡Wow! ¿Por qué van ganando las restauraciones cementadas? Vamos encontrándole la lógica. Van ganando porque había imperfecciones en el aditamento protésico. Y una de las cosas que parecen muy sencillas, nuestra formación odontológica desde la licenciatura era preparar coronas, cementar coronas, y estamos tan acostumbrados a agarrar cemento, poner cemento y cementar. Eso parece muy sencillo, lo cual así nos formaron. Entonces, vamos viendo qué ventajas y qué desventajas tenemos unos y otros. En las restauraciones cementadas son muy estéticas. No hay orificio para el tornillo expuesto. No hay un despostillamiento en la emergencia del tornillo, lo que sería la chimenea. Los problemas de angulación, podemos mejorar problemas de angulación y la posición, pero respecto a esos temas vamos a ver más adelante. Tenemos algunos detalles por ahí que checar. Una desventaja, el cemento es muy difícil de remover, y aquí empezamos a hablar un poquito de la desventaja grande de las coronas cementadas. Miren, esta fotografía es de un alumno de posgrado. Me hizo el favor de pasarme esto que estaba perdido. Esta corona de implante tenía gran juego, bastante juego. La oclusión tenía fuerzas negativas. Y siempre que tomamos fotografías de un caso como este, yo les llamo, vamos a hacer la autopsia de la corona del implante o por qué falló. Vean la angulación, imagínense dónde estaba la carga oclusal respecto a esto. Ahora, si se dan cuenta, hay una zona un poquito de un color diferente. Pareciera que en la zona lingual hubo algo de cemento excedido y eso nos empieza a funcionar como placa endobacteriana. Entonces, evidentemente, una corona cementada podemos corregir algunas angulaciones, sí, pero casi vamos a redundar en que vamos a tener consecuencias como esto. Los márgenes deben ser muy accesibles. Vean cómo por vestibular, donde era muy fácil limpiar, no tenemos tanto problema como por el lado lingual. ¿Tenemos que tener una altura interoclusal bastante adecuada? Sí. ¿Por qué? Porque voy a poner un aditamento que va atornillado, sea recto, sea angulado, y encima vamos a cementar una corona. Cuando, si hay una migración gingival, va a notarse los bordes. Evidentemente aquí hubo migración, pérdida de hueso y hubo de todo. Si tuviera que cambiar esta corona para poder mejorar las condiciones del implante, si logro notar alguna perimplantitis incipiente, una pérdida de hueso, una pérdida de tejido, tengo que hacer un orificio o fracturar completamente la corona. Ya nos ha pasado en algunas ocasiones, afortunadamente es de los menos. Ok, otra de las cosas de por qué cementamos coronas, porque las propias empresas de implantes nos empezaron ofreciéndonos opciones cementadas. No había opciones para atornillar. Cuando llega Procera a México, fue algo maravilloso, algo bien revolucionario, porque podíamos hacer restauraciones muy personalizadas y con atornilladas. Anteriormente solo había pilares para tomar, para cementar. Estos son pilares Nobel. Si se dan cuenta, este es el pilar estético, es de los mejores pilares que hay, pero si yo tengo encía por arriba, mi cemento lo voy a mandar por abajo, no voy a tener un control adecuado. Entonces, seguimos viendo que ahorita tenemos opciones restaurativas cementadas con mejores pronósticos. El doctor Ricardo Kraus, hay un estudio prospectivo de 3 años,
2019, no es un artículo tan antiguo, y que nos dice, los resultados son similares a 3 años en pilares de circonia, en circonia atornillada y circonia cementada, pero los pilares de circonio se fracturan. Esos son los que tienen un fracaso más próximo que los cementados. Una de las complicaciones del cementado, volvemos al punto donde el cemento no ha sido detectado correctamente. ¿Pero qué creen? Ya en 2019 nos están diciendo que los resultados histológicos son muy similares. Ya estamos respetando algunas zonas. Cuando nos damos cuenta que la implantología actual ha evolucionado, que ya no estamos preocupados tanto por la osointegración, porque todos los implantes se van a osointegrar, todos, hasta los mal colocados. Ahorita la preocupación es cómo evitar ese fantasma que nos ha estado atacando por muchos años, que se llama enfermedad preimplantar. Entonces, estamos volteando a ver los tejidos, y hay una gran consideración a los tejidos. Ahora, vamos a ver algunos detalles de este artículo. El lado izquierdo es una corona monolítica de circonio con porcelana agregada. Es una corona atornillada. El lado derecho es una corona cementada. A 3 años, los resultados fueron muy similares, con respuesta bastante buena. Y esto entramos a colación a uno de mis primeros casos. Las fotografías son malas, son muy antiguas. Cuando yo empezaba a rehabilitar implantes, este es un implante que colocó otro doctor y me tocó rehabilitar. Fue el primero de los de Nobel que rehabilitamos. Es todo un caso este paciente, muy, muy curioso, pero con mucha enseñanza. En aquel entonces, el laboratorio me dice, mira, acaba de salir algo nuevo que se llama Circonsan. Circonsan, órale, ¿y eso de qué se trata? Haces exactamente lo mismo que Nobel Procera y te va muy bien. ¿En serio? Sí, es más barato, más rápido. Ok, vamos a probarlo. Pusimos un aditamento completamente de circonio, un abutment de circonio. Decía el maestro Giovanni Molina, cuando tiene sus orejitas como de Batman, esta corona tiene que ser cementada y se presenta muy comúnmente en el sector anterior. Está personalizado. En aquel entonces no hacíamos injertos de tejido conectivo, según la depresión. Yo estaba muy feliz con este resultado. El día de hoy haríamos muchas cosas diferentes. Y vemos en la radiografía, el circonio, bastante bien, muy, muy bien. Teníamos lo que se le llamaba saucerización en aquel entonces. Era algo que se consideraba normal. Actualmente esto no queremos ver. Eso hemos evolucionado en esas técnicas. Vean, un pilar de circonio es este. También en aquellos años usábamos las cofias de Inceram. Inceram era un material bastante bueno, muy estético, muy, muy compatible. Y encima se colocó porcelana feldespática. Para cerrar un poco el diastema, que la paciente tenía diastema, se agregó un poquito de resina. Y esto ha durado bastantes años, hace que les guste un par de años. Supe, ya la paciente no es aquí, pero alguien la atendió y me dijeron que sí se había fracturado el circonio. ¿Qué pasa con el circonio? Cuando yo tenía las dudas respecto a este pilar y me acerco con Enrico Steiner, coincidimos en un congreso en León, Guanajuato, creo no, fue en San Miguel o en León, no me acuerdo. Creo que fue en León. Y le pregunto, a ver, quiero saber de su sistema. Y él mismo me empezó a platicar en persona. Y este pilar no debía torquearse a más de 15 newtons. Si lo torqueamos a más, lo vamos a tronar. ¿Por qué? Porque no hay una base metálica. Entonces, en el estudio que estamos revisando de 2019, teníamos algunos problemas de fracturas de pilares de circonio, pero porque eso tiende a suceder así, va a ser frágil el circonio, y más cuando lo estás torqueando. Ok. Árbol de decisiones. Árbol de decisiones para ver si podía poner una restauración cementada o una atornillada. Si tengo una distancia interoclusal mayor a 5 milímetros en posteriores, puedo poner un cementado. Si la chimenea sale en incisal o francamente en vestibular, puedo poner cementado. Pero si yo tengo una distancia menor en posterior, tiene que ser atornillado. Si la chimenea sale por palatino, puede ser atornillado.
Para efectos prácticos, si yo tengo más distancia, puedo atornillar. Si tengo menos distancia, puedo atornillar. El único caso donde tendríamos que hacer atornillado es cuando francamente sale por vestibular en el sector anterior, es cuando tendríamos que cementar una corona. Esta es una corona de un diente en sector anterior, es cementado, pero aquí tenemos diferentes opciones que vamos a ir platicando cómo funcionan. Y esta es una corona atornillada. Los dos son del mismo paciente. Diferentes dientes, mismo paciente. Ok, vamos a hablar un poquito de las restauraciones atornilladas. El cemento no es una preocupación. Esto es maravilloso. Vamos a ver ahorita unos artículos que nos hablan que el principal problema de una restauración atornillada es el excedente o los residuos de cemento. El espacio interoclusal disminuido es una buena alternativa porque va a ser una restauración monolítica prácticamente. Cuando tenemos espacios interproximales más pequeños, donde difícilmente vamos a bajar una coronita, vamos a agregar la porcelana, el abutment, es un buen sistema. Cuando tenemos una recesión gingival, porque siempre podemos tener una recesión gingival en coronas sobre dientes naturales, en implantes, esto no se va a notar. Si tuviera una fracturita, un despostillamiento, fácilmente lo puedes remover y puedes reparar. Desventajas, te pide un paralelismo más exigente que en múltiples unidades. El orificio es poco estético, pero actualmente creo que eso está controlado. Hay resinas de muy buena calidad que podemos ocuparlas y podemos estratificar, podemos mimetizar perfectamente bien. Entonces, esto creo que no es tanto problema. Si es metal porcelana, sí va a ser un poco menos estético. Se va a ver una resina un poco oscura. Tendrías que meter opacadores y otras cosas. ¿Sí? Entonces, la sugerencia para hacer atornilladas, ahora le llamamos cemento atornillados, es cuando ocupamos una base metálica, me regreso a unas dos diapositivas, y aquí vamos a entender esto. Una base metálica con un pilar de circonio. En estudios que vemos de recientes de Ignacio Sanz, cuando hablamos de Eric Rompen nos habla acerca de la biocompatibilidad del titanio y el circonio. Tisularmente el circonio nos va mejor con la encía. A la encía le encanta el circonio, al hueso le encanta el titanio. Y otra cosa que podemos hacer es apretar, torquear tranquilamente a 35 newtons. Entonces, la sugerencia cuando hagamos atornillados es usar una base metálica. Actualmente va a llegar a México algo que se llama ONE. Es un aditamento que tiene mejor integración gingival, nos va muy, muy bien con eso. Yo lo que estoy usando actualmente es Universal Base, los podemos personalizar de una manera increíble. Y el aditamento calcinable de oro sin calcinar son las bases metálicas que yo estoy usando al día de hoy. Son mis armas de primera elección. El ONE todavía tengo el gusto de conocer. Esta es una restauración atornillada, es con un Universal Base. Vemos el orificio de la cerámica y el metal. Aquí tenemos una buena altura y podemos ocultar tranquilamente. Y bueno, empezamos a ver otros estudios donde en un estudio retrospectivo tenemos diferentes resultados. Las coronas retenidas con tornillos cementadas en dientes individuales no reveló diferencias significativas en la salud del tejido perimplantado a nivel del hueso. Pero sí nos hablaba también que tienden a perderse más los atornillados. Entonces, aquí queda la pregunta. Me dicen que el atornillado va a tener más tasas de fracaso. ¿A qué se debe esto? Tengo que elegir atornillado o cementado. Los estudios que revisamos nos van mejor con esto. Ahora, ¿qué estoy teniendo en esta imagen de la izquierda? En la imagen de la izquierda, tengo una restauración cementada o una base de metal. Entonces, tengo una restauración cementada en dos puntos. Esta es una restauración cementada en un punto. Entonces, si entendemos un poquito esto, vamos a tener las mejoras de uno y otro. Yo prefería el día de hoy un cementado atornillado. ¿Qué quiere decir? Le cemento una base metálica y sobre la cual vamos a atornillar. Cuando vemos más estudios de diferentes doctores, el doctor Wilson, hay una relación, íntima relación
al exceso de cemento con la enfermedad preimplantar. Vemos al enemigo número uno de los cementados, el doctor Linkevicius. Hay relación con los tejidos blandos y el exceso de cemento. Es una preimplantitis. Vemos otro, el exceso de cemento siempre es lo que nos está hablando. Hice una publicación la semana pasada, la cual la hice en Instagram. Les aconsejo que sigan el Linkevicius en Instagram. Saca muy buenos temas. Y él es el creador del concepto de cero pérdida de hueso. Y uno de los principales motivos es el cemento, cementar. Y hay estudios de 5 años, que acabo de hacer, esta es la publicación que hice en Instagram, donde una opción es poner un dique de hule, aislar y cementar. Otra es usar hilo retractor. Otra es reproducir el pilar y cementar en un pilar, de hecho, o reproducido con silicona, y después llevar a boca para tener los menos residuos posibles. Las conclusiones son, ¿esa es la traducción? Podemos concluir que ni el dique, ni la copia de la Woodman o el hilo retractor protege al 100% del cemento los tejidos preimplantables. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener mucho cuidado. Ahorita esto nos da otras conclusiones. Si recuerdan la diapositiva donde vemos los pilares prefabricados, como estos pilares prefabricados nos están dando ciertas alturas, la encía no se va a comportar respecto a un pilar prefabricado. En lo personal, no soy fanático de los pilares prefabricados, pero si yo tuviera que comprar uno, porque es lo que existe y es lo que hay, yo lo personalizaría. Lo pediría lo más alto posible para márgenes gingivales y yo llevar ese margen gingival a donde yo lo quiero. Entonces, ¿cuál es el principal problema de las coronas cementadas? Que hay un punto donde no hay control sobre el cemento y ese punto donde no hay control sobre el cemento nos va a ocasionar una enfermedad preimplantar y radiográficamente no vamos a ver los cementos. Hay un estudio, ahorita se me pasó el autor, no pusimos ese artículo, donde te habla acerca de la radiopacidad de los cementos. Ese es el problema de las coronas cementadas, que tenemos mucho exceso de cemento. Esta es una corona sobre una anterior. Esta la hizo mi buen amigo Pablo Baltodano, en Guadalajara. Me hizo diferentes opciones y esta fue la que más me gustó. Usamos un Universal Base. Él colocó un pilar ceramizado. Nos va bastante bien con esto. Quiero que noten cómo se ve un poquito blanca la encía. Esto blancuzco que es de la encía es una forma que yo uso para cementar, donde metemos un hilo de teflón en toda la periferia para tratar de evitar un poco el empaquetamiento. Con los actuales cementos es muy sencillo retirar los excedentes porque hacemos una prepolimerización y puedes retirar sin problema alguno el excedente. Y este empaque del hilo no es el hilo retractor de algodón que me va a ocasionar un sangrado cuando yo lo retiro. El hilo de teflón no se le pega nada, no te altera la encía y nos va muy bien. ¿Cómo hacemos eso? Aislamos, es el mismo protocolo que uso para carillas, aislamos con teflón y meto de la cinta de teflón de ferretería, cortamos una tirita muy delgada, la roscamos y la introducimos. Y eso es muy noble con los tejidos blandos. Y cuando tú acabas de colocar tu aditamento para el abutment sobre el cual vas a cementar, es muy sencillo. Es la forma en que yo lo hago. Si yo tuviera que escoger, preferiría atornillado porque sé que no va a haber un residuo de cemento. Ok, estos son los aditamentos que más uso. Prospera, actualmente no está disponible en México. Nuestras leyes de COFEPRIS es un problema y ahorita ha sido complicado. Es un aditamento de titanio con una corona personalizada, con un ajuste perfecto. En otras ocasiones podemos usar el aditamento calcinable sin calcinar, lo usamos como un T-base y tengo una restauración que me permite jugar con márgenes. Pero el de batalla, el que usamos actualmente, es el Universal Base. Este Universal tiene sus detalles que mejoramos o personalizamos y nos va muy bien con eso, no tenemos problema. ¿Cómo se ve? Este es el calcinable con su aditamento de plástico. Esto se retira y se elimina, no es necesario. El Universal Base, esta es su forma, tiene algo antirrotacional, lo cual no tiene el calcinable. Estos elementos antirrotacionales
nos va mucho mejor. Porque ya me pasó alguna vez, llegó un día una señora que venía de Estados Unidos y me dice, doctor, se me movió el implante. La señora está loca, no se puede mover un implante, o se pierde o no se mueve. Cuando la señora abre la boca, híjole, de verdad que sentí un nudo en la garganta cuando veo que evidentemente la corona se había movido. ¿Qué pasó? Este aditamento que no tiene los elementos antirrotacionales podía favorecer que, aunque tiene unas roscas, no voy a regresarme un poquito a ver si se ve. No se ve. Ahorita la van a ver en otra. Tenía unas roscas como esto que permiten una rotación. No se desaloja la corona, pero la corona roto. ¿Qué hay que hacer? Hay que tratarlo, hay que arenarlo y hay que a lo mejor hacer alguna pequeña muesca para que no pase eso. Pero este ya incluye esta situación antirrotacional y esto es una prueba que me envían de cómo se vería. Ok, hablemos un poquito de Procera. Procera fue una tecnología revolucionaria, fueron de los primeros sistemas de CAD-CAM, si mal no recuerdo y si no miento. Teníamos unas cosas increíbles, podíamos hacer restauraciones 100% de una sola pieza, es hacer la corona y agregar porcelana, opciones estéticas como el circonio con la base de titanio. Esta base era increíble, muy muy buena. Esto es para los trilóbulos, esto es para la conical connection, coronas cementadas, podíamos agregar cemento al aditamento y nos iba muy bien, súper personalizado, mejor imposible. Y estas fotos, disculpen la calidad de la foto, pero es una foto muy muy antigua, cuando todo era cementado. A mí me encantaba que no se vieran tornillos. Afortunadamente no tuvimos problemas con el cemento, pero esto se cementaba con ionómero de vidrio, era la recomendación en aquel entonces. Este es el aditamento, el abutment. Esto había una base de titanio donde tú pasabas el tornillo y abría un poquito estas muescas de tal manera que había una gran retención. Y estas son las cofias de circonio. Esto era Procera circonio. Era una cosa hermosa. Este es el aditamento en boca. Insisto, disculpen la fotografía, pero es algo muy antiguo, pero que sigue siendo vigente. La corona cementada, no había mayor problema. Esto es de los últimos de Procera que se hicieron, al menos en el consultorio. Esto lo hizo el buen amigo Pablo. Trabajo mucho con Tomás Bouquier y con Pablo. Este aditamento de titanio tiene un elemento antirrotacional, no sé si lo logran ver. Hay un tornillo, y aquí yo cemento la corona, pero aquí yo le pedí a Pablo, por favor, aunque sea para cementar, yo quiero tener acceso a una chimenea. Tú me envías, por favor, tu cementado, yo me dedico a atornillar y a mimetizar. Y cuando yo les comentaba, al día de hoy, una porcelana de este tipo con una buena resina, no notas dónde está el orificio. Es una vista lateral. Es Procera titanio, es una chulada, con un núcleo, no me acuerdo si, creo que es disilicato lo que usó Pablo, y tenemos la chimenea, y se ve tranquilo. Esto es el mismo material que el implante, es titanio. Vean cómo hay una íntima unión, respetamos tejidos, al hueso le gusta el titanio, a la encía le gusta el circonio, aquí usamos disilicato, lo cual no hay una diferencia significativa al respecto de eso. Hay una alternativa para evitar tener que cementar coronas en anteriores que nos va a solucionar muchos problemas. Esto es algo que no ha llegado a México. ¿Por qué? Porque va muy de la mano de Procera. Insisto que, desgraciadamente, con nuestras leyes sanitarias, estas son cosas que se han complicado. Esperemos que próximamente vuelva a estar en México porque es la mejor forma de rehabilitar cualquier tipo de implante. Vamos a ver de qué se trata esto. Thank you.
Ok, entonces, esto es una cosa hermosa que nos va a solucionar tener que andar cementando en el sector anterior. Insisto, aunque tengamos los cementos duales, siempre va a ser una zona difícil de controlar lo del cemento. Ahora, me comentaba por aquí Rebe Chimal, que es nuestra asesora de educación en Nobel, que este aditamento va a salir en mayo aproximadamente. ¿Esto qué tenemos de ventaja? Este es el aditamento On1. Es una cosa también hermosa que me muero de ganas de probarlo. Todavía no está disponible, pero esto ya viene más próximo. Esto es un aditamento donde tú puedes operar a tu paciente y ponerlo como tapa de cierre o como un tornillo cicatrizal y ya no tienes que remover, porque otro de los grandes problemas que tenemos es cuando tú quitas y pones, vas haciendo que tus tejidos vayan migrando. Eso te favorece mucho la migración. Cuando tú colocas algo y ya no lo estás moviendo, te va mucho mejor. Ahora, no sé si logran ver que tenemos algo diferente a lo que habíamos visto en los implantes. Una superficie amarilla. ¿Qué es esto? Son titanios anodizados que te favorecen una mejor unión de tejidos blandos. Y el hecho de que tú puedes poner el On1 y no estás desarmando a cada rato, va a haber una estabilización de tejidos, una mejor adherencia epitelial, y tú solo te dedicas a esto. Otra cosa que va a tener este aditamento, o que ya lo tiene, en algunos otros países ya lo usan, es el gap, el microcap que se logra formar y que te hacía una pérdida de hueso, lo vas a migrar completamente, de manera que vas a conservar más hueso, mejor tejido, mejor hueso, nos va mucho mejor. Ahora, el titanio anodizado le gusta muchísimo a la encía. Vamos a usar un tornillo como si fuera multi-unit, pero tenemos conexiones antirotacionales y eso está bastante, bastante padre. Insisto, me muero de ganas de probarlo. Ya les dije a mis amigos de Nobel que quiero que me pongan en el número uno de la lista para probarlo. Ok, vamos, ya vimos un poquito acerca de aditamentos, conexiones y vamos a sacar conclusiones. En las conclusiones es, ¿tengo que escoger entre uno y otro? No, o sea, si yo puedo atornillar, voy a atornillar, pero siempre usando una base metálica. Si yo hago algo muy sólido, el impacto que yo transmito es muy grande. El calcinable no es la mejor opción, pero si no hay otra manera de hacerlo, busquen un laboratorio que esté realmente capacitado para hacerlo. Uniones o interfaces del cemento entre coronas cementadas o aditamento cemento atornillado, que sea una sola pieza visualmente, que nos vaya muy bien con eso. ¿Vale? Vamos a ver este casito. Como quiera, al final, si algo falta o no queda claro, podemos ver lo que ustedes gusten. Este es un señor que originalmente yo quería hacer una carga inmediata, pero cuando vemos el hueso, evidentemente no iba a poder yo hacer una carga inmediata. Y desde que yo estoy planeando con mi cerebro diagnóstico, me doy cuenta de las emergencias. En un diente, o dos dientes, uno es algo francamente palatino, otro por la angulación del hueso en el borde incisal, y el lateral sale franca y completamente por el lado vestibular. Entonces, ¿por qué no hacer un puente de dos dientes? Porque siempre me da un poco de preocupación que algo no funcione, que el señor se descuide y que podamos perder más hueso. ¿Sí? Es como llegó, la primera vez que llegó tenía un puente, él tenía diastemas y tenía un puente donde le cerraban el diastema haciéndole vamos a ver la siguiente imagen. Teníamos canino, lateral, diastema, central, central, lateral, lateral y canino. Entonces, la forma práctica era hacer esto. Entonces, esto se movía, la encía estaba inflamada, estaba infectado, había grandes problemas con eso. Esta es su radiografía inicial, vemos las pérdidas de hueso que ya existían. Se hace endodoncia preventiva para hacer algo de ortodoncia y que estos dientes nos aguanten el tiempo necesario. Entonces, con ortodoncia, no es la foto del paciente, no tomamos fotografías de la ortodoncia, pero se hizo ortodoncia para cerrar los diastemas y mejorar la oclusión. Y regresamos a la tomografía. El día que operamos, esto es lo que tenemos, y se dan cuenta, ya puedo distribuir mejor mis espacios, ya no hay espacio para un lateraloide. Y yo veo, desde que planeo, emergencia palatina, emergencia en borde incisal y emergencia en la cara vestibular.
Lo veo de una vista oclusal. Es el día de la cirugía. Ese día tuvimos un accidente con la cámara. Mi asistente pues, se le rompió el twin flash. Y algunas fotos no son las mejores, pero se logra ver. Había una reabsorción, el provisional que tenía estaba contaminado, esto urgía quitar. En esta ocasión me ayudó el doctor Castro Longoria, operamos, de hecho les dejamos los comentarios porque en este video es interesante escuchar todo lo que había de lesión. Me falta un poco de acá, pero vea todo lo que saqué. ¿Quiere bien debilitadito o nomás así? La lesión era bastante grande. A lo que voy es, lo que vemos en el software no lo cumplen. Entonces, había mucha pérdida de hueso, tenemos que tener mucho, mucho cuidado. Es toda la lesión que se removió. Por eso, teníamos planeado 3 implantes, siempre a reserva si podíamos perder alguno. Foto muy mala, les digo que ese día hubo un accidente con la cámara. Hicimos cirugía guiada. Algunos me preguntan, ¿el doctor San Vicente no sabe operar de otra forma que no sea con cirugía guiada? Sí, sí operamos, pero en casos muy complejos donde tengo que optimizar mis recursos respecto al hueso, prefiero la cirugía guiada, porque la mano alzada tiene desviaciones. La cirugía guiada es más preciso. Que si hay estudios que te dicen que puede haber algunos márgenes de error, pero básicamente vienen del usuario o de la técnica de la cirugía guiada que estás usando. Aquí decidimos optimizar al máximo. ¿Por qué? Porque veíamos que iba a faltar hueso, mucho hueso. Entonces, en esa regeneración de tejidos duros y blandos, queríamos tener lo más certero posible. No pudimos hacer una carga inmediata, no había el torque adecuado. Son los implantes que colocamos, son 2 poses tracción con una amplia pérdida de hueso y un tejido bastante dañado. Usamos estos biomateriales, la LODEM, CREOS, hueso de origen porcino y hueso de origen humano. Colocamos el huesito, la membrana creo que es maravillosa. Los que no la han usado, se la recomiendo ampliamente. Esta membrana, yo creo que si tuviera un eslogan, sería, trátala como si la odiaras. En cuanto se hidrata, se hace muy grande, es muy flexible, puedes jugar mucho con ella. Se metió la dermis, el paciente no quería injertos de tejido conectivo de su paladar. Él decía, lo que menos me moleste, el dinero no es un problema. Esos pacientes que casi no te llegan, cuando te dicen, el dinero no es problema, ok, bueno, vamos a meter una buena dermis. Esto fue en el 18, suturas del 18. ¿Cómo viene la semana? Un poquito más adelante, tenemos un gran engrosamiento de tejido blando. Noviembre, descubrimos implantes. Y nos encontramos con un grosor de tejido maravilloso, del cual puedo disponer tranquilamente. Pero desde que descubrimos aquí, nos damos cuenta que sí, efectivamente, el lateral está ligeramente más vestibular. Hacemos provisionales, vista oclusal. Y en mis provisionales se cumple lo que me estaba prometiendo desde un principio, mi planeación protésica antes de operar. Una emergencia palatina, un emborde incisal, y una que sale completamente por vestibular. Está exactamente lo que había prometido mi planeación. Vean mi provisional comparado con la imagen de la planeación. Esto es lo que vemos. Entonces, aquí me voy a poner a pensar, ¿restauración cementada o atornillada? ¿Puedo cementar el 11 o puedo atornillar el 11, si decido? El 21, ¿atornillamos o cementamos? Afortunadamente, cuando tú colocas los que ya ahorita en implantes, coloquen su llave de al menos eso pasa en Nobel. Yo creo que en otros sistemas pasa igual. Cuando colocas tu desarmador, puedes inclinarte ligeramente hacia un lado. Y en el caso del 21, colocamos y ligeramente se inclina y me da un poquito de espacio para no tener que tocar el borde incisal, lo cual nos favoreció y nos permitió hacer una corona atornillada en 11, en 21.
pero el que no podíamos hacer una corona atornillada es el 22. Hacemos una prueba de encerado diagnóstico porque el paciente quería carillas. Manejamos algo de perfiles de emergencia. Estos son mis provisionales. Preparamos un poquito para carillas y vamos a una toma de impresiones. Pero yo quiero conservar todo lo que hemos logrado aquí. Reproducimos los perfiles de emergencia en los aditamentos de impresión. Colocamos en boca y eso es lo que obtenemos. Hacemos pruebas. Esto es un PMMA que me manda Tomás Bouquier. Este trabajo lo realizó mi buen amigo Tomás Bouquier. Y ahí detectamos algún detalle, pero bueno, ese es otro tema de otra historia. Cuando ustedes hagan pruebas del laboratorio, siempre aconsejo que hagan pruebas. Yo sé que algunas zonas de turismo médico es difícil andar haciendo pruebas. Entonces tienen que prever todos los elementos para que su trabajo sea exitoso. Pero si el laboratorio no ve a qué altura está el hueso, ¿cómo él va a poder medir el punto de contacto respecto al hueso? Si medimos puntos de contacto hacia el hueso, vamos a poder tener mejores papilas. Es el trabajo que hace Tomás. Son fotos cortesía de él. La era de porcelana. Vean cómo tengo circonio. El circonio es bueno con encía. Es la corona que habíamos visto. Me hace dos coronas atornilladas completamente de circonio con porcelana y una corona cementada. Estos son los aditamentos que usamos. Nos fue muy bien con esos aditamentos. Son no atornillado, es cemento atornillado. Algo que no comenté en lo anterior de cuando revisamos estudios. Mi lógica me dice, ¿por qué nos va mejor con cuestiones cementadas que atornilladas según los estudios? El hecho de que cementaste vas a tener un punto de cierta flexibilidad y te impide ese traumatismo tan agresivo y fuerte que va a llegar en algo puramente de una sola pieza, ya sea metal con porcelana o sea de circonio. Te va a evitar que se fracture. El circonio naturalmente se puede fracturar, pero si lo refuerzas con titanio, eso te va a aguantar muchísimo tiempo. Nuevamente a la hora de cementar, hacemos pruebas, revisamos, puntos de contacto, ajustes. Otra cosa que no les comenté respecto a los artículos, porque me iba a esperar a ver este caso. Cuando vamos a cementar, si tenemos un margen muy subgingival, el control de cemento no va a ser adecuado. Entonces, en esa profundidad donde yo decidí poner mi implante para poder manejar mis perfiles de emergencia, es un tema muy relevante. Decía el doctor Jonathan Esquivel, en una plática que tenía con Milko Villarroel, que hicieron en vivo, tuve el gusto de verlos. Le pregunta a Milko, ¿qué es lo que más te gusta de tu profesión? Y él decía, 4 milímetros. ¡Wow! ¡Maravilloso! Estamos en la misma sintonía, porque a mí me encantan esos 4 milímetros. ¿Qué son 4 milímetros? Del margen gingival hacia la plataforma del implante, yo tengo 4 milímetros. Si yo pusiera un aditamento prefabricado donde lo más largo que existía y en ciertas condiciones era 3.5, esto va a quedar obviamente 0.5 por debajo y mi cemento, tengo menos control en el cemento. De por sí aquí en la papila pareciera que está trepado, pero podemos controlarlo con el hilo retractor, con el teflón, puedo controlar un poquito. Y con un cemento dual donde yo hago una prepolimerización, donde puedo removerlo sin problema alguno. Nuevamente con pruebas, vean, dos atornillados, toco ligeramente el borde incisal, pero no es perceptible. Teníamos una corona una provisional, que eso no ajustó bien, pero después tuvimos la restauración final. Entonces, ligeramente irritado aquí el margen, pero nada relevante, verificamos, y sí había un poquito de cemento, lo cual se elimina. Entonces hay que estar viendo constantemente al paciente, cada 6 meses, cada 3 meses. Un paciente que no es muy cuidadoso, yo lo quiero ver cada 3 meses. Y el día que yo vea que está cuidándose bien, ese día lo soltamos. Restauraciones atornilladas, el paciente empezó a fumar, se va a querer fumar, no es tan cuidadoso. Mi planeación original, la panorámica, y cuando palmamos nos damos cuenta que todo se ha cumplido, tal cual lo hemos planeado.
como estaba originalmente, el resultado. La encía se migró un poquito, cosa que hablábamos respecto a los cementados, se puede migrar un poquitín, pero bueno, también es algo que un problema que hemos detectado en el laboratorio, que tenemos que mejorar esas condiciones. Esto es lo que tenemos. Tomás me hizo el favor de hacer un ajuste increíblemente perfecto del titanio al circonio, del titanio circonio y la corona que se cementa. La unión tiene que ser prácticamente imperceptible. Cuando el paciente llega con nosotros, no sabía sonreír. Es bien curioso la cantidad de pacientes que llegan a la consulta que no saben sonreír. ¿Por qué? Porque no se sienten a gusto, porque les duele, porque no se ve bien. En cuanto pueden sonreír, vean que inclusive el cachete ha cambiado. Comen mejor, se sienten más a gusto, se relacionan diferente. A veces yo les digo, vean los ojos del paciente. Normalmente en una presentación tapamos los ojos del paciente, pero los ojos de la izquierda y los ojos de la derecha se ve una mirada más confiada, más tranquila que en el de la izquierda. Por eso siempre les digo, nosotros no cambiamos dientes, no hacemos dientes, cambiamos vidas. Vean la sonrisa izquierda, la sonrisa derecha. Aquí el señor ha vuelto a sonreír. Ok, tenemos un caso más. Diana, si nos alcanza el tiempo, ¿verdad? Sí, doctor, adelante, sin problema. Ok, ¿tienes alguna pregunta que quieran hacer de una vez o continuamos y al final? Hola, Rebeca, doc. Tenemos una pregunta en Facebook de este caso. Nos pregunta si en lugar de haber colocado 3 implantes, pudiste haber colocado 2 y una corona. Exactamente, pude haber colocado 2, hacer un puente. Podríamos hacer un puente tranquilamente. Tengo casos donde hemos inclusive hecho emergencias vestibulares y mimetizamos con resina en anteriores y nos va bien, pero son casos muy indicados, muy puntuales. Yo quería, ¿por qué pusimos 3 implantes? Porque con esa gran pérdida de hueso que teníamos, siempre me quedaba un poquito preocupado, y si pierdo algún implante, y si no pega bien el hueso, y si el señor no se cuida, entonces quedan varias dudas donde preferí curarme en salud metiendo 3 implantes. Y originalmente, insisto, quería hacer una carga inmediata, pero no fue posible por el torque que tuvimos y por el anclaje que tuvimos de implante. Bien, ¿otra pregunta antes de continuar? Ahora sería todo. Si quiere, avanzamos y dejamos algunas para el final. Ok. Esta es una señora muy agradable, es una maestra que, pobre, tiene una escuela particular. Ahorita, con esto de la pandemia, no les ha ido nada bien. Y bueno, desde que planeamos, vemos dónde va a emerger, usamos 2 implantes, tenía una oclusión un poquito difícil, pero tratamos de optimizar lo más que podíamos. Es su sonrisa inicial como llega. Ella se preocupa mucho de que los niños la vean sin dientes o algo diferente. De hecho, a ella prácticamente sus propios alumnos de su escuela la enviaron. Me decía, es que los niños son bien fijados y no tienen filtro y me dicen que mis dientes se ven feos. Quiero arreglar mis dientes. Desde que vemos la foto inicial, vemos que hay una pérdida de molares inferiores, vemos apiñamiento o una vestibulización de dientes anteriores e inferiores, los cuales no quiso tocar, de tal manera que van a ver una oclusión al final muy similar a lo que ya tenía. Tengo que liberar espacios haciendo una corona más vestibular y este diente queda un poquito más palatino, pero tratamos de mejorar condiciones. La odontología estética y hermosa es algo muy padre, pero la odontología del día a día es gente como ella, donde quieren solucionar problemas, y hay otras cosas que por más que propongas no se van a atender los anteriores e inferiores. Lleva 66 años viviendo con esos dientes, que ella lo único que quiere es poder comer bien y sonreír bien. Foto lateral, vemos cómo hay una lesión activa en el área del canino. Voy a regresarme, si es central, es un lateral, perdón, es un lateral. Aquí tuvimos que hacer un cambio. Vamos a ver qué hicimos. Endodoncias antiguas, coronas antiguas, un lateral que está dando las gracias. Nos faltaba canino, premolar. Aquí el espacio es muy reducido. Ahí solo hicimos un premolar. Vamos a ver. Vean cómo está la raíz del lateral. Hay una desmineralización, hay una caries por debajo.
hacemos cirugía guiada. ¿Por qué? Porque tenemos bien poquito hueso y porque hay una lesión grande. Colocamos la guía, empezamos con el reborde cicatrizado y luego nos vamos a donde hicimos el post-extracción. Fresamos uno, fresamos otro. Usamos con cuello pulido, el Noble Replace con cuello pulido. Porque, pues bueno, vemos que esa boca no ha sido muy bien cuidada y yo me cubro un poquito en salud, pensando en si no se cuida mucho el paciente, vamos a tratar de tener ese pequeño margencito. Es como hacemos los implantes, los y llega el perio a hacer lo suyo. Empezamos un colgajito en la zona donde iba a regenerar. Y nos encontramos esta situación, lo cual ya desde la tomografía habíamos evaluado que iba a haber una pérdida de hueso, una gran, gran pérdida de hueso. Se retira lo que quedó en el tejido, se criba el hueso, se pone una mezcla de hueso, bastante generosa. Nuevamente la Creos es una de las héroes que nos ayuda aquí. Toma un injerto impecable el doctor. Bastante bonito. Entonces encima de la membrana pone su injertito y nos hace un bonito embutido. Provisionales, pigmentamos un poquito, no movemos nada por acá. Y es cuando vamos a descubrir, hemos recuperado volumen, tenemos una buena estabilidad. Aquí hay un poquitito de comunicación al tornillo cicatrizal, pero no pasa nada. Un encerado diagnóstico. Nuestra llave de silicona. Ponemos los temporales de titanio. Vean cómo hay lo que sería lateral está emergiendo completamente hacia vestibular. Hacemos una prueba de mock-up. Preparamos corona, que ya tenía corona, y algunas carillas. Toma de impresiones. Lo que enviamos al laboratorio. Y este es un tema importante. Siempre me mandan las pruebas en algo que es un PMMA calcinable. Entonces, les recuerdo, hicimos central, lateral, canino, evitamos un premolar. Esto es una resina fresada que usa Tomás. Y es muy, muy bueno porque todo esto, si yo tengo que hacer ajustes, ellos lo rescanean y vamos a verificar todo el sellado. Esta es la corona cementada, que es el lateral. Este es el muñón sin la corona. La unión prácticamente es imperceptible. Y cuando él me manda la restauración final, queda bastante, bastante bien. Vean cómo se ve el perfil de emergencia. Es una emergencia completamente vestibular. Es algo cementado. Cómo se ve colocada la corona. Ligera isquemia, pero es parte de lo que quitas, pones, lo que vemos. Vean la encía cómo está completamente saludable. Estas son ya las definitivas cuando estamos cementando. Cuando yo veo esta encía estoy feliz de ver eso. Resultados finales. Cementado, controlamos muy bien el excedente de cemento que no se nos vaya a zonas perimplantares. La paciente está feliz con sus dientes. Es la vista del que es cementado, el lateral. Específicamente quise enfocarnos en esto. La oclusión es diferente. Vean sus dientes anteriores e inferiores. No movimos nada. Esto es lo que ella quería. De tener esto, obtuvimos estas condiciones. Su sonrisa original, su sonrisa después, todo respecto a su oclusión. Entonces, en conclusiones, los márgenes tienen que ser a nivel de encía o supragingivales para tener un control de cemento adecuado. Verificar que no haya residuos de cemento. No se ven en las radiografías. Algunos cementos sí, pero son sobre todo los de tipo provisional, como el tempón o algo parecido. La literatura te recomienda que cementes con tempón o cosas similares para poder detectar el cemento radiográficamente. ¿Yo por qué no lo pongo así? Porque
cuando lo llegamos a hacer, la corona llega a desalojarse y el paciente no va a decir, ah, es que me pusieron un cemento provisional por si acaso no se veían las radiografías y podía caerse la corona, entonces voy a que me la vuelvan a poner. Si a un paciente se le cae una corona cementada, el paciente va a decir, ¿qué cochinadas me han puesto en la boca? Entonces, es uno de los temas donde tienes que lidiar tanto lo que sabes como con lo que va con la psicología del paciente. Cuando cementamos, vamos a meter unas pinceladitas literalmente en la corona. No van a rellenar como si fuera nieve. Tienen que solo, va embarradito en las paredes de la corona. No es un cucurucho que tengas que rellenar hasta arriba. Los márgenes desajustados es muy importante. Que no haya márgenes desajustados. Si los márgenes están desajustados, funciona igual que una corona sobre diente. Esos márgenes te van a favorecer a un fracaso, una acumulación de placa endobacteriana. Y por último, respeto. Respeto a los tejidos blandos. Trátenlos como si fueran de oro o algo muy valioso, porque realmente es lo que nos va a dar el éxito o el fracaso en nuestras restauraciones. El respeto es sumamente importante para la cuestión periimplantar. Vemos esto. Esta es una corona de cemento atornillada que de repente a cualquiera nos puede pasar, ¿no? En esta corona de cemento atornillada, que está diseñada para atornillarse, al momento de pulir se ha llevado un poquito algunas zonas. Yo lo que hago es, cuando recibo una corona, tomo fotos con el macro, este es un video con celular, y rectificamos a más no poder. Si yo coloco esto en la boca, aunque sea atornillado, yo ya sé que voy a tener un problema. ¿Por qué? Porque todas esas zonas estoy favoreciendo a que haya un acúmulo de placa dentobacteriana y eso conlleve a una mucositis o una perimplantitis. No excedentes de cemento, es un desajuste. Entonces, normalmente yo quiero ver algo como esto. ¿Sí? Y bueno, pues espero haya quedado claro. Este es un tema muy interesante que podríamos hablar 4 horas, 5 horas, hacer capítulos del libro, pero es un poco extenso el tema. Espero haber podido en una hora juntar los puntos claves para poder transmitirles estos detalles. Pues Diana y Rebe, si hay preguntas, con todo gusto. Muy bien, Doc. Sí, tenemos algunas preguntas de la audiencia. Antes déjame comentarte, bueno, tenemos gente conectada de Ciudad de México, Hermosillo, Tamaulipas, Chihuahua, Mérida, Guerrero, Tabasco, Puebla. Un saludo a todos, Venezuela, Colombia, Nicaragua, Argentina. Y pues si por ahí alguien me faltó, muchos saludos, gracias por unirse con nosotros y con este tema tan enriquecedor. Te mandan muchas felicitaciones y vamos a proceder con las preguntas. Nos llegó una donde dice, buenos días, por favor, ¿qué opina del cono Morse? Es una buena conexión, el cono Morse es muy buena conexión. De hecho, Nobel es prácticamente es un tipo de cono Morse, el conical connection. Hay leyes de física que son las leyes de conicidad. Si alguno de ustedes tuvo la fortuna de tener algún familiar doctor de antaño, recordarán que tenían frascos de cristal que estaban tapados con tapas de cristal donde tenían muestras de tejidos, fetos, etcétera, suspendidos en líquido y volteaban el frasco y no se salía líquido y no había empaques. Solo era una tapa cónica que se lleva muy bien. ¿Qué quiere decir? Que el cono Morse funciona bastante bien y es una ley de física, la ley de conos, así se llama, y eso hace que haya un muy buen sellado. Nosotros en Nobel estamos usando una conicidad, que es lo que te permite sellar. Algunas empresas, es su bandera, la conexión cono Morse, y está bien, es una conexión que va a funcionar. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Referente al primer caso, en el tratamiento de centrales, nos pregunta si fue necesario utilizar alguna guarda oclusal debido a los desgastes o mordida que se observaba del paciente. Siempre que yo coloco carillas, me gusta una guarda oclusal. Me gusta curarme en salud. Me gusta proteger el tratamiento. Normalmente queremos tener buena fe en que el paciente se va a cuidar. Pero me han llegado pacientes después de 10 años
que curiosamente la carilla se la ha fracturado por comerse un gansito. Evidentemente ese paciente no se lo fracturó comiendo gansito, se lo fracturó haciendo otras cosas, ¿no? Lo mismo que te fractura una carilla, te fracturaría un diente. Entonces, en cuestiones de implantes y carillas, prefiero yo protegerlo. Ok, doctor, muy bien. Justamente relacionado con ese mismo tema de fracturas, nos preguntan que una vez que se han colocado implantes en dientes anteriores, superiores o inferiores, ya con tu experiencia, Doc, ¿habrá alguna limitante con cosas que el paciente pueda comer o que se recomienda? Dice, si por ejemplo puede comer manzana o elote, entonces todo esto que pues, los pacientes normalmente nos preguntan. Híjole, es un tema interesante. Cuando tú cuidas las cargas oclusales, no tienes problema alguno. De hecho, tengo por aquí un video, no sé si quieren se los paso, de un testimonio de una paciente, o lo dejamos para otra. Es un testimonio de una paciente donde ella hace su vida normal, tiene dos implantes, tiene carillas, come elotes, carne, todo lo puede hacer. Pero insisto, todo está desde la planeación. La planeación yo creo que es el secreto del éxito para una restauración, aunque tengamos una oclusión complicada como la última paciente. Ella no ha habido ningún problema, ya llevamos 2 años que está todo colocado y ha venido a revisión, pero sin ningún problema. Muy bien, Doc. En Facebook también tenemos algunas preguntas. Nos preguntan del último caso si no podría cementar la corona antes de colocarla. Cementar la corona antes de colocarla. En la cuestión del lateral, que salía completamente por vestibular, no puedo. Tendría que ser un orificio por vestibular, el cual tendría que mimetizarlo de una forma más complicada. En pacientes que no son muy cuidadosos, pero exageradamente no muy cuidadosos, yo prefiero tener una emergencia vestibular y tratar de mimetizarlo con resina, pero yo creo que es el menor de los casos. Porque un paciente no cuidadoso, también tengo en duda ponerle implantes. Muy bien. Tenemos otra de Facebook. Dicen, en la última diapositiva del último caso, ¿regresó la corona al laboratorio para cubrir el ajuste de márgenes? Oh, sí, claro. Yo eso no lo puedo poner. Eso no lo puedo poner. Y eso, a todo mundo se nos pueden ir las manos en cosas tan, tan finas, ¿no? Solo hay que ser demasiado cuidadoso. Mi sugerencia sería para para todos los doctores, cada corona que llegue, tómense su tiempo de analizarla con lupas, tomar fotos, ver lo que los ojos no van a ver. Eso es importante. Cada uno de ellos tiene que ser bien analizado. El tema de laboratorios es muy importante. Me dejó pensando mucho una vez, nos juntamos a cenar Tomás y un servidor, y me platicaba de una ponencia que hizo en Ibuclar, donde había un grupo como de 300 técnicos. Y Tomás hizo la pregunta. Levanté la mano, ¿quién ha recibido capacitación para rehabilitación de implantes? De 300 técnicos que había ahí, ninguno levantó la mano. Entonces, ¿quién capacita al técnico? Prácticamente somos los dentistas. Entonces, es un tema interesante, ¿no? Entonces, por eso de repente podemos encontrar muchos detalles que tenemos que ir corrigiendo. Y hay que revisarlo, hay que revisar con lupas completamente. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Seguimos con algunas. Buenas tardes, doctor. ¿Qué software utilizó para la planeación de los implantes? El DTX Implant Studio, es de Nobel. Me amo ese software. Para mí es un software que es una herramienta básica. Si colocas Nobel, tienes que tenerlo. Si no colocas Nobel, tienes que tener ese sistema porque te ayuda muchísimo. Es muy, muy predecible. Muy bien. La siguiente sería, en el caso de postextracción con uso de membrana, ¿qué tipo de provisorio inmediato usa? Cuando no puedo tener un torque adecuado, yo en base al encerado diagnóstico hago una guarda oclusal que va a estar sosteniendo los provisionales y el paciente puede hacer su vida relativamente normal. Relativamente porque es algo de quitar poner. Tiene que tener mucho cuidado y lo estamos revisando constantemente. Y en cuanto ya tenemos la oportunidad de poder colocar provisionales fijos, lo hacemos. Pero usamos o removibles o guardas, cualquiera de esas. Muy bueno.
Igual, Doc, en el sector anterior, en un caso similar al presentado, ¿qué recomienda colocar? ¿Corona, metal, porcelana o libres de metal? Pues la corona libre de metal me gusta mucho, porque puedes tratar de recuperar todo lo que puedas de estética. Entonces, las coronas libres de metal tienes translucidez, puedes jugar opalescencias, no va a haber un paso natural de la luz. Yo prefiero siempre libres de metal, siempre que en sector anterior me gusta mucho libres de metal. Muy bien, Doc. Quirúrgicamente tenemos dos preguntas. Una viene de Facebook, cuando nos dicen que cuando son procedimientos quirúrgicos extensos, ¿qué tipo de analgesia utilizas para que sea bien aceptado por el paciente? Y por otro lado, ¿qué suturas utilizas, doctor? Ok, suturas. Combinamos mucho las suturas. Usamos mucho el PTF. El PTF es una sutura que no te atrapa la placa intrabacteriana, que puedes apretar tranquilamente, no se te revienta, es muy biocompatible, no te causa alergias. Me gusta mucho ese material del PTF y las reabsorbibles cuando se fijan membranas o tejidos conectivos. Ahora, quiero aclarar, muchas cosas de cirugía, cuando hay injerto y todo eso, yo tengo capacitación para hacer injertos de conectivo, pero siempre hay alguien que va a ser mejor que uno. Ahorita un miembro importante de mi equipo es el doctor Otón Berlanga, y él es el que está a cargo de tomar injertos, colocar injertos. Hemos trabajado con diferentes perios, pero actualmente es el doctor que hemos hecho muy, muy buena mancuerna. Entonces, eso de las suturas se lo dejo mucho a que él toma la decisión de qué quiere poner de suturas. Pero en lo personal, el PTF. Bien, muchísimas gracias, Doc. Y bueno, igual tenemos otra, dame un segundito. En tu experiencia, ¿cada cuánto se debe cambiar el tornillo en las restauraciones? Híjole, en toda la vida que tengo haciendo implantes, yo mi formación implantológica ya de lleno, creo que fue en el 2009 que nos metimos de lleno, del 2009 al día de hoy, y a lo mejor un poquito antes, tal vez si los números no me fallan, nunca hemos cambiado un tornillo. Nunca, nunca, nunca. Pero es que también depende de la casa comercial que estás usando. Los tornillos de Nobel tienen una preparación que no se te aflojan, que no tienes problema. Los tornillos que yo mostré hace rato, evidentemente la prótesis fracasó y se va con todo y tornillos y con todo implantes. Actualmente tenemos a la señora que les mostré, ella es mi suegra, fue de mis primeros conejillos de India. Nuevamente trae implantes, cambiamos por conical connection, metimos más paralelos, trae provisionales fijos. Está, curiosamente, ya está en ortodoncia porque tenía una maloclusión muy severa que nos impedía colocar de manera correcta los implantes. Pero ya se cambió todo, desde los implantes que tronaron, tornillos, todo, la prótesis. Entonces, pero yo nunca, nunca he tenido que cambiar un tornillo. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Y pues bueno, para finalizar, tenemos serían dos. ¿Cuál es la edad mínima del paciente que recomiendas? O bueno, la edad mínima que debería tener un paciente para poderle recomendar un implante. Y si utilizas cemento provisional o definitivo, ¿qué tipo de cemento utilizas? Ok, en cementos, lo que la literatura te dice es que tienes que usar... Se me olvida, se me va un poquito el nombre, es un nombre complejo. Todos los cementos duales te van a desprender se me olvidó el nombre, un elemento que es citotóxico, y eso puede hacerte una irritación gingival, hacer una cierta evolucionar hasta una perimplantitis. Se me olvidó ahorita la sustancia. El único cemento que no libera esa sustancia es el panavia. Panavia es un material que te cuesta lo de 3 jeringas de cualquier cemento dual. Entonces, es difícil de conseguir. Es sobre encargo, ahora sí que gente muy, muy exclusiva. Pero si tú te das cuenta que tengas un buen sellado, que no tengas excedentes, no tienes ningún problema. Cementos temporales, no soy fanático de ellos. Hay gente que le gusta mucho. Cuestiones de prótesis fija, cuando yo preparo una corona tratamos de cuidar muy bien el paralelismo y el pulido. En implantes, no usamos cemento provisional, realmente no. La indicación es que sí, en la literatura te diría que cementaras con cemento como un tembón,
Te diría que los cementerados sí, pero les recuerdo, si al paciente le coloca una restauración definitiva, cementerada con provisional, y se llega a caer esa corona, el paciente no va a decir, es que la bibliografía decía que tenía que ser así para detectar excedentes de cemento. El paciente va a decir, ¿qué mugreros me han colocado? Me lo pusieron hace 2 días, 3 días y ya se me cayó la corona. Muy bien, doctor. Ya nada más nos queda la de la edad mínima del paciente. Ok, la edad mínima del paciente. Este es un tema interesante. Yo sé de gente que ha colocado implantes en pacientes muy adolescentes, todavía con picos de crecimiento activo, y que aseguran que han tenido éxito. No, yo así como literatura que recomendar al respecto, no me he involucrado en eso, pero yo podría recomendar que cuando tengan sus picos de crecimiento ya, que ya no estén en desarrollo, podríamos pensar en poner implantes. Yo personalmente prefiero después de los 20, 21 años, porque aunque el pico de desarrollo ya no está propiamente funcionando, siempre hay un crecimiento pasivo, y eso a largo plazo podemos tener unas discrepancias o frenar el desarrollo de maxilares por un implante. Muy bien, doctor. Pues muchísimas gracias. Solamente por mi parte me queda agradecerte a nombre de todo el equipo de Novel Biocare por esta magnífica ponencia. Como siempre, excelente material. Los invitamos a todos a seguirnos a través de las redes sociales en Novel Biocare, y también el doctor San Vicente tiene muy activas las redes. Los invito también a seguirlo. Él constantemente está compartiendo casos a través de sus redes y creo que nos puede sacar de muchas preguntas, ¿no? Que a veces nos hacemos. Pues muchísimas gracias, doctor. Es un placer tenerte aquí con nosotros. Y pues nada, solamente agradecerte por todo tu tiempo y por compartir tu conocimiento con nosotros. Pues muchas gracias por la invitación, y espero, si hay más dudas, pues igual por las redes sociales me pueden hacer llegar. Y cualquier cosa, estoy a sus órdenes. Mil gracias, nuevamente gracias por la invitación a Inteligencia Dental y a Novel Biocare por compartir un poquito de lo que me apasiona. Muchísimas gracias, doctor Arturo San Vicente. Le enviamos un fuerte abrazo. Igualmente agradecemos a nuestros queridos amigos de Novel Biocare. Gracias a ustedes, queridos odontonautas, que se conectan de todo nuestro país y de países hermanos latinoamericanos. Les recordamos que con su conexión en la plataforma GoToWebinar se acredita directamente su CADI. Y a quienes nos hacen favor de acompañarnos vía Facebook o YouTube, les pedimos por favor ingresar a www.in-mediodental.com e ir al apartado Ir a CADI. Aquí deben ingresar su correo electrónico y su contraseña para acreditar su constancia de asistencia digital. El número de la constancia de asistencia digital es el número 1089. Muchísimas gracias. Fue un verdadero placer recibirlos el día de hoy en el ciberespacio. Les agradecemos mucho su tiempo, confianza y preferencia. Nos encantará encontrarles en esta aula virtual para que disfruten de las interesantes conferencias que tendremos para ustedes. Se despide su amiga Diana Montoya. Que tengan una excelente tarde. Hasta pronto.